Amigos, aquí recibiendo una gran poeta de Argentina también, pero ella nos va a decir exactamente dónde se encuentra. Con unas letras maravillosas, ¿eh? Muy, muy, ha ganado muchos premios también, ha tenido un gran recorrido que ahorita ella nos lo va a decir. Y pues le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Rosalía Cuellos, aquí, y buenas tardes allá en Argentina. Vamos a recibirla como se merece, aquí con bombos y platillos aquí. Gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, esperamos que sea de tu agrado esta entrevista. Hola, buenas tardes, Diana, amiga querida. Es un gran placer estar compartiendo acá contigo desde Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, República Argentina. Un gran gusto estar en contacto. Tu pregunta de rigor, tus inicios, obviamente queremos saber cómo iniciaste y tus premios, tus libros, tu desarrollo en sí. Te cuento que he estado siempre ligada al mundo del arte, sobre todo en la escritura, pero también a la pintura. O sea, mis padres me llevaron por ese camino. Mi madre me compraba libros de cuento y me los leía. Mi padre me inventaba cuentos. Y también jugábamos a descubrir figuras en las manchas de las paredes. O sea que yo creo que ahí tengo la base. Si es que alguna vez vine trayendo el bagaje este que llevo con mucho gusto, pero ellos me ayudaron muchísimo. Con el tiempo, te diré que estudié técnico superior en diseño gráfico y publicitario, soy escritora y artista plástica. También he tenido mucha formación en talleres literarios desde el año 92, que he estado continuamente, no he parado todavía de tomar clases con otra gente, y a la vez también hace del año 2003 que coordino yo talleres literarios en mi ciudad y en pueblos vecinos. Te cuento que fui vicepresidente de SALAT, que es la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias. También integré el staff de la revista La Ciudad Distante, y ahí dirigí el Departamento de Arte. Tengo también muchos premios en poesía, cuento, cartas de amor, trova, en el país y en países vecinos como Perú, también Francia, México, Paraguay, España. También tengo plaquetas a la trayectoria literaria. He sido jurado en muchos lugares, en mi ciudad y en Rosario, en Buenos Aires, tanto para niños como para adultos. Publiqué mi primer libro de poemas, Dentro de mí, en el año 2001, y también participé en cantidad impresionante de antologías. Recibí también medalla al estilo literario en cartas de amor. Publiqué en diferentes grupos, blogs de literatura. He publicado también en diarios y revistas de la ciudad, de Buenos Aires, y en Europoesía en Francia. También participo de muestras de libro objeto y poesía visual. Conduje el programa Palabras con Sentido en Radio Cultural Online en El Mundo en Voz, en Rosario. Y estoy integrando un grupo que se llama Grupo Alternativa con otras escritoras. Después también he hecho teatro.
Publiqué en 2014 el libro Dentro de mí, que es de poesías, y también Es todo el silencio, de poesía. Hace poco he publicado el libro En nombre de la madre, que es un libro de cuentos cortos, que me ha traído la enorme satisfacción de ser declarado de interés provincial, bueno, acá en Santa Fe. El premio más significativo para ti, Rosalía. Los premios más significativos que he tenido, a mi parecer, por supuesto, son, en primer lugar, una vez gané un primer premio con un cuento en mi ciudad, en una institución. Y ese premio me permitió, digamos, el dinero que había en ese premio me permitió publicar mi segundo libro. Eso me pareció una cosa buenísima, porque yo ya lo tenía, hecho el libro, pero no me animaba a publicarlo por cuestiones económicas, ¿no? Y después, bueno, el otro, lo más significativo en este momento es el premio que me da la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, declarando a mi libro En el nombre de la madre, de interés provincial, que es algo bastante importante que te declaren ese libro, un libro cualquiera, que te lo declaren de interés de la provincia. Después, bueno, sea, para mí todo es significativo, ¿no? Porque cualquier premio, me gusta. Aparte, lo más bueno de todo esto es que, digamos, yo ya tengo una trayectoria en la ciudad. Algunos me dicen que ya soy un referente. Pero bueno, eso también es un premio. Es un premio a mi constancia, a mi estudio, a un montón de cosas y la alegría de hacer lo que yo quiero. O sea, de vivir. No vivo de la literatura, pero vivo haciendo las cosas que me gustan y sobre todo es escribir y bueno, y pintar y participar de eventos. Proyectos a futuro. Mi próximo proyecto es publicar otro libro de poesía que escribí durante la pandemia. Ya hablé con los editores. Y estoy en eso, corrigiendo antes de mandarlo a editorial. Y continuar con una novela que tengo empezada hace bastante tiempo y que, bueno, la tengo en la mitad, pero la voy a terminar. No sé cuándo, pero la terminaré. Poetas que tú admires y que hayan influenciado en tu literatura. Yo he crecido con los versos de Neruda, de Alfonsina Storni, de Bécquer. Leía mucho que me habían regalado. Y aparte mi papá tenía muchos libros de poesía y de novelas en su biblioteca. Pero admiro también profundamente a Alejandra Pizarnik, que es mi ídola, a Olga Orozco. Me encanta mucho Walt Whitman, García Lorca, bueno, un montón de escritores antiguos, pero bueno, la poesía nueva también tiene mucha gente que escribe muy bien. Rosalía Cuello, yo sé que has sido maestra en importantes talleres y me has comentado que algún alumno tuyo ha ganado premios también. La pregunta sería, ¿cuál es la técnica que tú utilizas, la que te ha dado mejor resultado para que afloren esos talentos? Cuando un alumno llega a mi taller, bueno, veo lo que ellos están, los que escriben, cómo escriben,
y voy tratando de marcarles un poco el camino hacia el lado donde ellos podrían inclinarse. Pero lo primero que hago también es decirles, hacerles ver la diferencia entre ficción y realidad. Si bien uno sabe que la literatura es ficción, pero también tiene algo de realidad, uno tiene que hacerles ver la diferencia entre las dos cosas. Después uno va a elegir qué es lo que quiere. Si quiere escribir algo sobre la realidad, igualmente toda ficción tiene algo de realidad y toda realidad tiene algo de ficción. Esas son dos cosas que yo manejo siempre. Trato también, por ejemplo, empiezo a veces las clases con un cuento de Isidoro Blasten sobre una sirena, donde ahí se muestra muy bien lo que es la literatura y lo que es la realidad y la ficción. Entonces, ese trato de que ellos vayan indicándome, pero es como que los estudio un poco, ¿no? Estudio un poco lo que ellos escriben, cómo lo escriben, y le voy dando pautas, como, no sé, como decirle, bueno, cambia de narrador, por ejemplo, no un narrador en primera persona, sino pasarlo a tercera, o viceversa, para ver cómo queda mejor y tratar de sacarle todas esos tips que uno tiene de repetir muchas palabras, porque nuestro idioma también es muy rico en expresiones idiomáticas, así que hay que bueno, ver que otras palabras pueden suplir a lo que uno está escribiendo y que las viene repitiendo. Por eso a veces, por ejemplo, les digo, bueno, no me pongas tal palabra, escribí un poema, pero no me pongas estas palabras, que yo veo que son las palabras que ellos usan continuamente. Y bueno, y así vamos viendo cómo se desarrollan las cosas. Algunos han ganado premios, y bueno, han estado muy contentos. Algunos han empezado mis talleres de cero. Y hay otros que, bueno, que ya sabían algo. También trato de llevarles material para leer, no solo ese, autores tradicionales, sino autores nuevos, que conozcan gente nueva, que conozcan la manera de escribir, cómo, no sé, cómo pueden hacer. De una flor, de hacer algo diferente, o sea, no escribir como se escribía antes, tan así como si fuera tan natural, ¿no? Darle una vuelta, buscarle una metáfora, emplear otras técnicas que la gente, los escritores de ahora, tienen otros estilos, otras maneras de escribir. Yo quiero que vean todos la cantidad de diferentes maneras de escribir y de cómo cada uno se maneja en la literatura. O sea, no me cierro, digamos, en la gente, en los escritores antiguos. Le doy todo, lo nuevo y lo viejo, y que ellos elijan. Bueno, amigos, después de haber escuchado su linda trayectoria que tiene, la gran trayectoria que tiene, vamos a escuchar ahora su poesía y un cuento en su propia voz. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber estado con nosotros, por seguir con nosotros, por seguirnos y por siempre deleitarnos con tus letras. Gracias, Rosalía Cuello. Vamos a escucharla, amigos. Pongan atención porque les va a encantar. Te voy a leer un poema de uno de mis primeros libros que se llama Amor. Cuando los surcos del adiós se graban en la piel y las miradas húmedas trepan las cúspides de antiguas insurrecciones, una palabra enraíza la superficie del tiempo. Cuando vestigios de ángeles
despiertan estrategias de cansancio en caricias olvidadas, hay úteros de historias latentes diluviando versos. Y solo el amor nos salva de la muerte. El próximo poema se llama Silencio. Siempre hay almanaques deshojados que disimulan ausencias, pájaros desprotegidos en las cornisas de la vida, lluvias sobre la memoria y nombres olvidados. Siempre hay festín de lobos hambrientos sobre la piel traicionada, voces que se oxidan en el pudor del viento y ancianas que tejen otoños con gotas de misterio, mientras lo único que se escucha es el silencio. Y este otro poema se llama Yo Mujer. Yo Mujer, que puedo consumar el instante más sublime a tu lado, recorrer poro a poro tu piel adormecida con el deseo ancestral de un pensamiento. Yo que puedo salvar tu nombre del olvido y naufragar distancias que no existen, que me resisto a sentir que la muerte está rondando los finales inciertos y que abdicaría mi reino en tu favor para que te salves y entiendas el porqué de la existencia. Yo que te encuentro en la tristeza insaciable y me abstengo de la soledad para nombrarte en el brillo de antiguos espejos. Yo mujer, hembra, fémina, ama que te libera de tus miedos y reconoce la piel que oscila en el obraje de los cuerpos. Yo que te descubro cada día, cancerbero e implacable de mis sueños, me niego desde este instante a aquietar mis alas en la salobridad de tus enigmas y levanto las banderas de la sangre en señal de independencia. Este cuento integra mi libro En el nombre de la madre. Se llama Narciso Gómez. El hombre se miró al espejo como cada mañana. Admiró su cabello y se enamoró otra vez de sus ojos de agua, que creía poseedores de secretos. Oyó esa voz de mujer que provenía de un sitio que nunca lograba precisar, llamándolo. Continuó viendo su imagen mientras la escuchaba. Le trajo recuerdos lejanos. Una brisa perfumada se coló por la ventana. Sintió ruido de follaje. Olió a musgo en primavera, a flores recién nacidas. El ruido del agua que susurraba desde un arroyo fue una música de azogue fundiéndose en su piel. Y la mujer repetía su nombre como una letanía absurda, como un eco. Intentó pensar quién era él, dónde estaba. Ese lugar le era familiar. No podía apartar su mirada del agua, no podía dejar de reflejarse. El bosque, la voz. Recordó que era Narciso Gómez y se estaba peinando para ir a trabajar. Un destello de sol le hirió la mirada. Quiso volver a su habitación, pero el espejo no se lo permitió. Qué bonito, amigos. Con esto terminamos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Un gran placer haber estado compartiendo contigo. Y bueno, siempre valoro muchísimo nuestra amistad, que si bien no nos vemos mucho tiempo, a veces no nos encontramos para charlar, por lo menos sabemos que estamos una en el corazón de la otra. Muchísimas gracias. Y así seguiremos, una en el corazón de la otra. Bellísimo, gracias, gracias, amiga.